¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio a través de C7 desde la ciudad de Guadalajara. Tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Que el día de hoy pues estará muy completo porque en la primera parte estaremos pues platicando con Mónica Gudiño acerca de la responsabilidad emocional, que de veras es toda una responsabilidad saber controlar las emociones y sobre todo el saber manejarlas, que es tan importante para sentirse mucho mejor. Estaremos también platicando de maquillaje, la Escuela Clase y Estilo te estará presentando un maquillaje de última moda para señora. Así es que si eres señora joven y quieres traer un maquillaje que está sensacional, pues bueno, no le puedes en verdad cambiar porque te va a gustar muchísimo. Tendremos también moda. Por esta temporada pues hay muchas graduaciones, hay muchos eventos y especialmente el día de hoy nuestra diseñadora invitada, que es Tairi Elizarrarás, nos estará presentando Fiesta Mexicana, el concepto de vestidos de noche, de vestidos de gala, de muy buen gusto y muy originales, de mucha categoría, que seguramente también serán de tu agrado, además de muchos consejos en la sección de etiqueta, en donde estaremos platicando el día de hoy cómo manejar los cubiertos cuando nos sirven pollo. Que no vaya a volar, que no se nos vaya a salir del plato, es desde luego la recomendación. Así es que estoy seguro, te vas a quedar con nosotros y le doy con mucho gusto la bienvenida a Mónica Gudiño. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, gracias, Aurelio. Oye, pues muy contento que estés aquí en el programa, al igual que todo el equipo, psicóloga, coach empresarial, por cierto. Y hoy nos vas a platicar acerca de la responsabilidad emocional. ¿Qué es esto, Mónica? Y mira, es una derivación de lo que hemos trabajado en los últimos años como inteligencia emocional. Pero cuando estamos hablando de responsabilidad emocional, es hacernos cargo al 100%. Dejar de echarle la culpa a otras personas por cómo me siento. Este es un primer paso fundamental en lo que es la administración de nuestras emociones, porque si no tomamos esta responsabilidad, lo que estamos haciendo es dejando nuestro mundo emocional en manos de otra persona para que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿en qué caemos en este sentido? Podemos caer en victimismo o en ser personas violentas porque tampoco nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo en términos de agresión hacia otra persona. Cuando nosotros nos hacemos cargo, tenemos muchos beneficios a la par. Porque es, si yo asumo esto de todas mis emociones me corresponden a mí y a nadie más, yo decido cómo sentirme, que esto puede sonar un poquito raro y ahorita lo explico a detalle, yo decido cómo sentirme siempre. La gente no me hace sentir de esta o de esta otra manera, sino que yo tomo la responsabilidad, entonces puedo manejarlo como yo lo crea conveniente. En alguna ocasión nos hiciste precisamente el favor de compartir que estamos muy, digamos, como seres humanos, siempre a la expectativa de cómo responder ante cualquier provocación. Uh-huh. Esa provocación para nosotros puede ser mala, puede ser buena, pero finalmente es una motivación, una motivación o es una reacción que nos va a dar de manera automática. Sí. Entonces, sería algo similar que de acuerdo a esa motivación, a esa, va a ser esa reacción que en un momento dado como persona vas a determinar, sucede algo, como podría decir, está muy nublado, ¿no? Y alguien diría, qué interesante, no está haciendo calor, qué a gusto que no hay tanto sol. Y alguien diría, qué triste, qué feo, es un pesar que esté tan nublado el día. ¿Algo así te refieres también? Sí, mira, voy a tomar exactamente el ejemplo que estás dando para hablar de responsabilidad emocional. Lo que tenemos nosotros cuando estamos tomando los elementos que nos está dando el mundo, lo que nos está dando la gente, lo que nos dicen las personas, nos toca a nosotros y a nadie más darle una interpretación a eso. Nosotros lo interpretamos o bien le ponemos un significado o una etiqueta. Pero aquí es donde empezamos a tomar responsabilidad. Con tu ejemplo, se nubla el cielo y ¿qué empieza a decir la gente? Empieza a ponerle significado o a darle un sentido. Entonces, para las personas que dicen, ay, qué lindo, el clima está rico, me siento a gusto, o bien, qué romántico, voy a buscar a mi pareja y a ver qué hacemos, de divertirnos y demás. Claro, ¿verdad? Sí, porque estás hablando de dar significados precisamente, sí, de ¿verdad? Dar significados. Entonces, la persona se va a sentir a gusto, tranquila, feliz o motivada, ¿no? Pero es por el significado que ella misma le está dando. Mientras que tenemos otro grupo de personas, y que todo nos puede pasar en determinado momento, que empezamos a poner significados sumamente negativos. Es, ya va a llover, va a pasar esto, me voy a mojar, mi carro se va a quedar atorado en el tráfico, o bien el camión se va a tardar más en pasar. Entonces empezamos a poner una serie de significados que lo que va a generar es un estado emocional que no me sirva en lo absoluto, y luego con un riesgo más grande que es caer en círculos viciosos a partir de mi estado emocional.
Si lo vemos como si fuera una fórmula, lo que tendríamos como elementos que componen las emociones es qué está pasando en el mundo, o sea, qué está pasando afuera. El segundo elemento que yo sumo y que yo decido colocar es el significado de lo que está pasando allá afuera, ¿sí? Y lo que tenemos como resultado de estos dos elementos es cómo me siento al respecto. Pero si podemos darnos cuenta, Aurelio, al final el cómo me siento al respecto está mucho más ligado al significado que a lo que pasa. Por lo tanto, si yo estoy poniendo ese significado, ¿quién es realmente responsable de mi mundo emocional? Nada más yo. Así es. ¿Sí? Porque las cosas pasan, dejan de pasar, la gente dice o deja de decir, pero al final soy yo quien le está dando un significado a eso y soy yo quien tengo que tomar toda esta responsabilidad, pero para luego moverlo hacia algo que sea más conveniente para mí y para mi medio ambiente. Así es, así es. Antes de continuar, nos traes de regalo dos discos compactos que tú elaboras, estos DVDs. Sí. Platícanos cuál es el regalo que le traes al público. Sí, mira, ya en otras ocasiones había compartido con ustedes que hago producción de material subliminal. Uh-huh. Para este programa lo que les quiero compartir es un tema que está relacionado a prosperidad y abundancia. Uh-huh. En cada uno de los discos, como bien dices, les traigo dos para dos diferentes ganadores, pero en cada paquete vienen dos discos también. Uno es para escuchar de día en forma subliminal, nada más estás escuchando música, y otro lo escuchas de noche, que es una meditación guiada, y ambos están para provocar en nosotros prosperidad y abundancia. Excelente, y seguramente así será. Tenemos una línea telefónica que es un conmutador con 8 líneas, 3030-5307, 3030-5307, que seguramente aparecerá ahí en su pantalla. Si ustedes quieren participar en este regalo, en esta colección de DVDs, Prosperidad y Abundancia, uh-huh, elaborados por Mónica Gudiño, que al final de la entrevista, también al proporcionarnos su teléfono, con mucho gusto, a quien le interese, ahí directamente con ella, también los podrán desde luego adquirir, por supuesto que sí. Pues qué interesante, Mónica, esta cuestión de la responsabilidad emocional, porque ciertamente, como tú bien dices, es tan fácil dejar caer de alguna manera las ideas, los problemas y siempre echar la culpa a otras personas. Y es hacernos las víctimas y los demás tienen culpa de lo que nos pasa. Uh-huh. Y a veces es el tráfico, el clima, la compañera, el compañero. Entonces, como tú dices, hay que tomar conciencia sobre la responsabilidad emocional que uh-huh se tiene. ¿Qué herramientas podemos tomar? ¿Qué nos puedes recomendar para ser más responsables emocionalmente? Mira, aquí es muy importante, primero que nada, que nos demos cuenta, ¿no? Si nosotros no aceptamos que nuestro mundo emocional nos corresponde a nosotros, no hay manera en que lo podamos modificar. Entonces, es asumir esa responsabilidad sabiendo el beneficio de esto. Una vez que nosotros aceptamos que nos corresponde a nosotros, es empezar a observar cómo son nuestros pensamientos, cómo nuestros pensamientos se van ligando al mundo emocional que voy construyendo. Darnos cuenta también, Aurelio, que el cómo colocamos etiquetas o significados tiene que ver con nuestra personalidad, porque cada persona coloca etiquetas en forma diferente, y también con nuestro estado de ánimo en las últimas horas, porque no siempre ponemos los mismos significados. Hay ocasiones en que llega nuestro compañero de trabajo, no nos da los buenos días y no pasa nada, ¿no? No importa, es así como de, ah, pues viene distraído, no pasa nada. Le estoy poniendo un significado que no me genera daño. Pero en otras ocasiones pasa exactamente lo mismo y mi significado es, algo trae contra mí. Seguro se ofendió y empezamos a hacer una telaraña mental impresionante, pero eso me lo estoy provocando solamente yo con el significado que coloco. Entonces, ubicar esto, cómo es mi pensamiento y cómo estoy relacionando mis significados a los eventos y a su vez cómo esto me está provocando mi mundo emocional. También una de las áreas donde se le saca más provecho a esto es en la motivación, porque en la motivación ocurre exactamente igual. Cada persona es responsable de su nivel de motivación. Nadie nos motiva o nos desmotiva, porque a partir de lo que hace la gente, de igual forma, yo decido ponerle un significado que me puede provocar o no motivación. ¿Bien? Así es. Entonces, como herramienta, observar cómo es mi pensamiento y cómo ese pensamiento me está llevando a una emoción. Si me sirve esa emoción, adelante, bienvenida. Si no me está sirviendo de nada, pues es momento de empezar a modificar. Así es. Sabemos que vas a dar un curso el próximo 26 de agosto, que es miércoles. Bien. Platícanos de qué se va a tratar. Bien, se trata de una conferencia gratuita, abierta a público en general, en especial para tu auditorio. Gracias. Y esta conferencia está en una mezcla de mucha utilidad entre lo que es prosperidad y abundancia y manejo de emociones. Se llama Prosperidad Emocional.
cómo a partir de tips muy concretos podemos tener un mundo emocional mucho más rico, favorable y que nos haga crecer como seres humanos y no hundirnos. Exactamente. ¿Sí? Esta conferencia va a ser totalmente gratuita para el público. Sí. ¿Qué día? ¿A qué hora? Sí. Es miércoles 26 de agosto, 6:30 de la tarde, y se va a impartir en Avenida Guadalupe 690, uh-huh, en instalaciones de la Escuela Clase de Estilo. Claro que sí, uh-huh, repetimos con mucho gusto. Entonces, la conferencia Prosperidad Emocional, miércoles 26 de agosto a las 6 de la tarde. Esto va a ser sin costo alguno para todo el público. ¿A partir de qué edad recomiendas que asistan? Lo ideal es que sea a partir de mayores, perdón, de 18 años, o sea, siendo mayores de edad, por el tema de responsabilidad, porque para menores de edad corresponde más a papás. Uh-huh. Y como padres de familia, para la gente que nos está viendo, sienten que sus niños tienen problemas, vayan ustedes como papás, uh-huh, adquieran herramientas, vívanlo ustedes y es el mejor ejemplo que pueden dar. Perfecto, muy bien. Ahorita, ¿sí?, con mucho gusto seguiremos dando referencia a esta conferencia. Uh-huh. Miércoles 26 de agosto, 6 de la tarde, en Avenida Guadalupe 690, a 3 cuadras de Avenida Lázaro Cárdenas, en las instalaciones de Clase y Estilo, y será totalmente de cortesía para el público. Uh-huh. Obviamente, padres de familia, es mixto, padres, madres, sí, y cualquier persona que desee asistir, de preferencia 18 años para arriba. Así es. Muy y bien. Pueden confirmar su asistencia por medio de mis redes sociales. Perfecto. ¿Bien? ¿En dónde pueden confirmar la asistencia? Es Mónica Gudiño Cabrera. Me encuentran así en todas las redes sociales. Es mucho más fácil que me contacten vía Facebook, que es lo más común. Entonces me encuentran en Mónica Gudiño Cabrera y ahí pueden poner su mensaje o bien por mensaje directo en inbox, confirmar su asistencia. ¿Cuántas personas van? Perfecto. Muchas gracias. Será muy exitosa desde luego esta conferencia y nos vamos a una pausa de identificación. Continuamos a través de C7, continuamos a través de tu programa. ¿Qué tal, Aurelio? Donde quiera que nos estés viendo, gracias, gracias por acompañarnos. Amigos del estado de Nayarit, muchas gracias igualmente por acompañarnos. Amigos del estado de Colima, gracias. Y desde luego toda la gente que nos ve aquí en nuestro estado de Jalisco, muchas gracias por ver su programa. ¿Qué tal, Aurelio? Estamos con ustedes martes y jueves de 4 a 5. Los martes, canal digital, por supuesto, C7, y los jueves estamos de 4 a 5, C7 Cultura. Muy bien. Pues bueno, tenemos de regalo el día de hoy para ti estos dos discos que nos está otorgando Mónica Gudiño y son los discos de Prosperidad y Abundancia con mensajes subliminales, con contenido verdaderamente interesante, cómo ser más próspero y cómo tener también más abundancia en tu vida. 3030-5307, nuestras líneas telefónicas, conmutador, por supuesto, 3030-5307. Y estamos aquí ya listos para darle la bienvenida a Beatriz Adriana. Betty, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. ¿Ya lista? Claro que sí. Excelente, Beatriz Adriana, maquillista, y también Ana Reynoso, nuestra modelo, muchas gracias. Es señora joven y la invitamos precisamente el día de hoy pues para platicar acerca del sombreado y el maquillaje de una señora joven. Ella va a ir a un cóctel el día de hoy. Al ratito, Adriana le va a quitar, por supuesto, el cubrecuello. Vamos a ver su vestido, muy bonito cóctel, y entonces por eso es que se le hace este maquillaje cóctel. Vamos a empezar a transfondear un poquito el delineado inferior. Aquí en el ojo de nuestra modelo estamos utilizando en primer lugar una sombra en color claro cerca de lagrimal. Es una sombra iridiscente, aperlescente es la recomendación que te podemos dar. Y esta sombra la vamos a poner pues básicamente en la parte inferior del ojo. Se puede poner exactamente debajo de la pestaña. Vamos a voltear un poquito la cara. Ahí está, perfectísimo. Ahí estás perfecta. Y la vamos a seguir poniendo, por favor, Betty, si eres tan amable, con un pincel de punta redonda. Vamos a empezar a transfondear el delineado inferior. Cerca del lagrimal vamos a poner esta sombra clara y digamos que en la parte central del ojo, ya con otro pincel, vamos a poner una sombra discretamente combinada en un café casi casi tinto y combinada también con un poquito de color durazno. Aquí con un pincel un poquito más delgado empezamos a dar este trasfondo en el delineado inferior del ojo. Esto va a hacer que el ojo pues, se le vea todavía mucho más grande a Beatriz y de esta manera inclusive el ojo se vea mucho más vestido. Previamente, Betty le delineó el ojo en negro a nuestra modelo, pero el trasfondeado siempre va a vestir, desde luego,
el maquillaje que tú quieras lucir. Y sobre todo, el efecto que va a crear es que el ojo se vea mucho, mucho más grande. Desde luego que sí, vamos a bajar poquito la cara, ahí está. Y vean qué super sombras, por cierto, le puso aquí Betty a nuestra modelo. Y desde luego continuamos realizando este transfondeado. Recuerden, cambiamos de pincel para no estar utilizando el mismo color en todo el ojo. Y en este caso, el transfondeado va encima de tu delineado en color negro o en color café oscuro o café claro que hagas en tu delineado inferior de ojo. Y el transfondeado consiste, en pocas palabras, en utilizar los mismos colores que ya trabajaste prácticamente en tu sombra, como en este caso que traemos aquí una sombra también iridiscente en arco superciliar, las sombras de contorno. Estos mismos colores se van a estar repitiendo del lagrimal hacia la parte de afuera, de alguna manera procurando que el color más claro quede cerca del lagrimal, el color mediano exactamente en medio del ojo y de la parte central del ojo a la parte externa. Entonces ahí vas a trabajar, por supuesto, un poquito de color ya más fuerte, digamos, del resto de los colores que trae en el sombreado la modelo que se quiera arreglar, o en este caso tu amiga hermosa que desde luego nos acompañas. Y bueno, pues mientras sigue haciendo este delineado inferior la maquillista Beatriz Adriana, vamos a comentar algunas llamadas del público. Muchas gracias, Patti Esparza, le encanta el programa, nos llama de Tlaquepaque. Jesús Leonel Hernández, le gusta mucho el programa, le encantó la sección de psicología, se anota para los discos, desde luego, de Prosperidad y Abundancia, de Mónica Gudiño. Ignacio Gómez, de la Colonia del Fresno, también se anota, gracias. Carmen González, de Zapopan, le gusta mucho el programa y que el sombreado de la modelo está muy bonito. Continuamos aquí transfondeando el ojo del otro lado y empezamos entonces en primer lugar a poner un poquito de sombra clara, como lo pueden ver, que puede ser una sombra clara aperlescente, puede ser blanquecina, puede ser ligeramente dorada o para maquillajes más atrevidos hay en verde claro, hay en color lila, hay morado también. Sin embargo, en esta recomendación para un maquillaje cóctel vamos a utilizar básicamente un color, como acabo de mencionar, claro. Es un iridiscente ligeramente en beige con un poquito de tonos dorados. De la parte central del ojo a la parte externa, aquí Adriana está combinando un poquito de, insisto, café claro mezclado con un café tinto y con un poquito de color durazno. Muchas gracias a Cristi Morales, nos llama de Parque de Guadalupe, que están muy bonitas las sombras, también le gustaron mucho, te felicito, Adriana. Y bueno, pues la invitación para todas aquellas señoras o aquellas chicas que tengan ese interés precisamente de saber maquillarse, que siempre es importante, es una verdadera herramienta dentro de la imagen, dentro de la seguridad, el estilo de todas las mujeres, el tener esa facilidad precisamente para sombrearse, para aplicarse un rímel o una máscara para pestañas, una base. El maquillarse, lo hemos mencionado, no es pintarse. Maquillarse no es de ninguna manera utilizar las pinturas y estar ahí pintándose, no. Maquillarse es saber corregir de acuerdo a tu edad, de acuerdo a las características de ojos, de ojeras, de labios, etcétera, exactamente lo que te queda y lo que no te queda, evitarlo para sacarle el mejor provecho y presencia a tu imagen. Tenemos de cortesía tres medias becas a través de los teléfonos que están en pantalla, 0133-31-22-35-10. Hay que marcar primero 0133 si nos estás viendo fuera de la zona metropolitana de Guadalajara o directamente en el Facebook Escuela, Clase y Estilo. Puedes participar en estas tres medias becas. Ahí está en pantalla también el Facebook del programa, ¿Qué tal, Aurelio? Y en el Facebook Escuela, Clase y Estilo mencionas que estás viendo C7, tu programa, ¿Qué tal, Aurelio? Facebook Escuela, Clase y Estilo, que ahí está en pantalla, y podrás participar en estas tres medias becas para cursos de automaquillaje, autopeinado o también si te quieres convertir en un maquillista profesional. Y bueno, Ana Reynoso, señora muy joven con niños, desde luego, que la están viendo en la tele, al igual que su esposo, está muy orgulloso de verla tan guapa y tan bonita. Vimos un poquito también de la aplicación del rubor y enseguida continuamos con el delineado de labios. Aquí estamos observando cómo Beatriz Adriana está poniendo precisamente unos puntitos en el área de arco de cupido que la vamos a señalar precisamente con el lápiz. Adriana marcando un puntito, otro punto y otro en la parte del medio y después uniéndolos de esta manera para hacer el delineado en los labios de nuestra modelo.
en este caso la señora Beatriz Adriana, con este maquillaje para señora joven que estamos presentando. Te recuerdo que al delinear el labio debe ser precisamente de abajo hacia arriba, tal como lo está haciendo Beatriz. De esta manera te vas a levantar los labios, que siempre, aunque sea señora joven, señora madura, obviamente con la edad, la piel tiende, la ley, por supuesto, de la gravedad, a bajar, desde luego, toda la piel, pues, ¿no? Y esto es muy normal, un proceso natural que hay que saberlo disfrutar. Además, hay que recordar que la edad no está en la piel, no está en la cuestión biológica, sino en cómo te sientes, que es lo más importante. La cuestión biológica, ahí está, claro, ¿no? El calendario marca la edad, por supuesto, pero cómo te sientas tú, finalmente va a ser lo más importante. Así es que si eres una chamaca de 20, de 30, nos estás viendo, excelente. Si te sientes de 15, fabuloso. Bueno, tenemos entonces este delineado que está haciendo totalmente con lápiz, un lápiz prácticamente en un color mamey oscuro, y recordando, marcando en primer lugar área de cupido en área superior del labio, después delineando de comisuras hacia la parte central y de comisuras hacia la parte del medio. Después con el mismo lápiz está delineando totalmente los labios. Muchos saludos también a Raquel Gómez, muchas gracias, participas en las tres medias becas, Margarita Rivera también, y hacemos la invitación al público que quiera convertirse en maquillista profesional y sobre todo crear de esto una fuente de empleo, un negocio propio, una manera de económicamente mejorar su situación financiera que se tiene en su hogar. Muchos estudiantes que desafortunadamente no aparecieron en las listas en la universidad oficial, pues que no se queden sin hacer nada, sino que existe la oportunidad, si tienen la intención, el gusto de participar en las cuestiones de la belleza, los invitamos a estudiar los diplomados profesionales de maquillista, asesor de imagen, peinador, ya como una fuente de empleo, como un estilo de vida, y también pueden mandar directamente en el Facebook Escuela Clase y Estilo esta solicitud para estas tres medias becas para los diplomados profesionales que mencioné, al igual todas las mujeres que deseen, por supuesto, actualizar sus conocimientos en arreglo personal, verse guapas para sus fiestas, sus compromisos, para ustedes mismas la autoestima, señoras lindas, chicas que nos ven, y también, por supuesto, si es como parte de su objetivo, mejorar el empleo a través del conocimiento, la cultura, la preparación que tengan. La imagen va a ayudar muchísimo. Vamos a quitarle, por supuesto, el cubrecuello a Adriana para que luzca su vestido en este arreglo cóctel que tenemos, por supuesto. Vean qué hermosa se ve. Aquí, por supuesto, nuestra modelo. Y el Facebook es Escuela Clase y Estilo, donde podrás pedir estas tres medias becas. Facebook, Escuela Clase y Estilo. Y te pido que si le das like, si le das me gusta, pues todos los días vas a recibir información muy, muy interesante, frases de autoestima, consejos de maquillaje, del cuidado de la piel, consejos de etiqueta, de guardarropa, de nutrición, de imagen en general, y también, desde luego, de expresión oral, comunicación no verbal, nada más poniéndole like o me gusta en el Facebook Escuela Clase y Estilo, desde luego que sí. Muchas gracias, Beatriz Adriana, gracias. Y muchas gracias a nuestra modelo, te ves guapísima, son las llamadas que tenemos aquí del público. Ojalá que este tema el día de hoy les haya gustado, y continuamos con más de su programa ¿Qué tal, Aurelio? Donde quiera que estén, ¿cómo se sienten? ¿Cómo va el día de hoy? Muy bien, saludos a tus hijos, a tu marido, por supuesto que sí, claro que sí, que te están viendo, desde luego te están observando. Nos vamos a la pausa, estamos en ¿Qué tal, Aurelio? Continuamos a través de la señal de este canal, y especialmente muchas gracias por acompañarnos en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? ¿Y cómo va el día de hoy? ¿Cómo estás? Donde quiera que te encuentras, donde quiera que estás, no sé si te encuentres en la oficina, en tu recámara, en la sala de tu casa, si nos estás viendo en alguna tablet, en la computadora, gracias por vernos igual a través de la señal abierta, señal por aire, o si nos ves a través de los diferentes sistemas de cable, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara, en Zapopan, por cierto, es el canal número 13 del sistema de cable, o la señal abierta, por supuesto, de C7. Estamos contigo martes y jueves de 4 a 5, los martes en C7 Cultura 25.2 y los jueves de 4 a 5 de la tarde en C7 Noticias 25.1, y nos puedes acompañar, desde luego, en cualquier televisión. Gracias una vez más a quien nos ve en todo el estado de Colima y quien nos ve también en todo el estado de Nayarit. Muchas gracias por estar con nosotros, y te recuerdo que tenemos de regalo estos discos compactos con mensajes subliminales que se llaman
prosperidad y abundancia, por cortesía de la psicóloga y coach empresarial, colaboradora de este programa, Mónica Gudiño, que te van a ayudar muchísimo en cuanto a mensajes sobre cómo lograr una mejor prosperidad en tu vida y también cómo estar mejor emocionalmente. La prosperidad emocional y la prosperidad, por supuesto, y la abundancia en todos los sentidos. Desde luego material y también, por supuesto, emocional. Y además te recuerdo que Mónica Gudiño va a dar una conferencia gratuita para todo el público que desea asistir el próximo miércoles 26 de agosto a las 6 de la tarde. Es una conferencia gratuita, prosperidad emocional. Es mixta para damas y caballeros, prosperidad emocional, miércoles 26 de agosto, sin costo alguno, con una duración aproximada de hora y media, hora con 45 minutos, en Avenida Guadalupe, número 690, esquina con Antolo Valeriano, a 3 cuadras de Avenida Lázaro Cárdenas. Más informes en el teléfono 31-21-0180, 31-21-0180. Estamos listos para darle la bienvenida a Tairi Elizarraraz. ¿Cómo estás, Tairi? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Tairi, muy contento. Perfecto. Que estés con nosotros. Qué guapa. Gracias, gracias. Y bueno, pues el apellido nos dice mucho. Elizarraraz, por supuesto, descendiente, sobrina, por supuesto, de Lidia Elizarraraz. Gracias por estar con nosotros. Gracias, y por invitarme. Y también dedicada al diseño, Tairi. Así es, pues aquí estamos trayendo diseños, hablándoles sobre lo que viene para septiembre, los colores, consejos, y pues bueno, que vean más o menos lo que viene, ¿sale? Exactamente, y bueno, pues vamos a empezar precisamente a conocer estos vestidos que diseña Tairi Elizarraraz, y prácticamente ya estamos cerca de las fiestas patrias, ya de hecho en un mes ya estaremos desde luego con esa alegría que nos da cada año festejar nuestras fiestas patrias, desde luego. Y hay tantos eventos, desfiles de modas, el grito que se va a dar en las diferentes presidencias municipales de nuestro estado, en las delegaciones municipales, en el Palacio de Gobierno, que tradicionalmente, por supuesto, toda la gente vamos a escuchar el grito del señor gobernador al festejar la independencia una vez más. Y pues platícanos sobre este diseño que nos está modelando Cintia Orozco. Claro que sí, mira, ahorita este diseño está padrísimo, realmente los colores son en verde. Habla mucho sobre el verde y bueno, este tipo de vestido está súper padre. El bordado habla mucho de la pelea de gallos, que es lo súper típico de Guadalajara, tú sabes muy bien, fiestas mexicanas. El corset negro, el escote de atrás, ahorita la chica va a dar una vuelta. Está padrísimo el tipo de escote, ese le queda a las personas altas, uh-huh, para verse más estilizadas, más flaquitas. Bueno, el collar ni se diga, que es súper mexicano también. ¿De quién es el collar? Platícanos. El collar es de Luis Valerio, es un gran amigo que nos apoya muchísimo. Pues bueno, él nos está apoyando ahorita con los accesorios, que están muy mexicanos también. Ese está hecho de barro, tengo entendido, algo así. Pues bueno, todo viene en el concepto mexicano, ¿no? Y está súper padre esta idea. Pues bueno, que vean más o menos lo que vienen, los tonos que vienen en septiembre. Exactamente, y bueno, para nuestros amigos de radio, con mucho gusto hacemos la referencia a esta explicación que nos está dando Tairi, y ciertamente pues un vestido que trae ahí dos gallos en la parte frontal, prácticamente en la pelea de gallos, como dice Tairi, con algunos bordados, por cierto, en chaquira. Esta chaquira, pues bueno, viene a ser las veces de la pluma de los gallos, y en la parte pues también de esta gargantilla que trae en barro precisamente, esta gargantilla de Luis Valerio, diseñador de accesorios, y que conjunta pues toda esta imagen muy mexicana que nos da Cintia. ¿Dónde nuestras amigas, por ejemplo, pueden ponerse este tipo de vestidos, Tairi? Bueno, en cualquier, normalmente podría ser en... ¿cómo se llama? Una fiesta mexicana. Pues en alguna fiesta mexicana, uh-huh, que un bautizo, ya sabes que es lo típico, ¿no? Que es normalmente nosotros acostumbramos a ir a bautizos en la tarde, uh-huh, o algo así, o una boda o algo así. Pues bueno, está padre esta idea, ¿no? Además, cabe mencionar que los vestidos son pintados a mano, uh-huh, todo es pintado a mano, bordado a mano, entonces está muy padre la idea, muy original, uh-huh, no es el típico vestido de gala, es algo muy padre, ¿no? Y mexicano, que exactamente, es lo padre. Que es lo nuestro, efectivamente, y bueno, pues ya está lista del estudio, lista del otro lado del estudio, Aileen, para mostrarnos lo que nos está platicando precisamente Tairi, en donde pues observamos, Tairi, que es pintado a mano, nos dices. Claro que sí, todo es hecho a mano, desde la pintura,
el bordado, todo normalmente es hecho a mano. ¿Tú los pintas o tienes alguna persona que no, te ayuda a pintarlos? Hay personas, está dentro del concepto de Lidl y Cerraras, del equipo que nos ayuda a pintar, a bordar, uh-huh. A coser. Pues bueno, este vestido es de la Jima, ¿no? Uh-huh. También, ¿qué representa Guadalajara? Pues el tequila, entonces... Y a Jalisco y a México. Claro, ¿no? De hecho, de todo. Sí. Entonces, sí, aquí hicimos este vestido de la Jima, agaves, el bordado, los colores también, vienen mucho el verde, el azul. Entonces, está muy padre la idea, se me hace muy, muy original la idea de poder ir a alguna fiesta y tener un concepto muy diferente. Claro, ¿no se destiñen estas pinturas que traen los vestidos o hay que tener mucho cuidado con la tintorería? Realmente no es mandar a tintorería, uh-huh. Pero realmente no le pasaría nada. Es pintado con óleo, entonces no hay mucho que tener al cuidado del vestido. Con respecto a los brillos, digamos, el canutillo que trae de bordado en los agaves, como tú bien lo mencionas, inclusive pues también... vemos aquí imágenes muy de nuestro campo, precisamente le mandamos un saludo a toda la gente de la zona tequilera de Jalisco, especialmente a la gente de Arenal, de Amatitán, Tequila Jalisco, Magdalena, Ostotipaquillo, por supuesto, gracias por acompañarnos, y que son vestidos en donde se muestra lo nuestro, ¿no? Así es, está padrísimo, realmente el concepto habla también mucho de eso, de todo lo que es mexicano, ¿no? Uh-huh. Lo que nos representa como mexicanos, entonces decidimos hacer esta gran idea de plasmarlo en un vestido, ¿por qué no? También llevar la cultura en nuestra vestimenta, ¿no? Que hablamos mucho de moda, uh-huh. Que pues para las mujeres normalmente habla mucho de nosotras. Entonces también llevar nuestras raíces en la moda, ¿qué te parece? Por supuesto que sí. Y bueno, vamos a ver, mira tu vestido, por cierto. Ah, claro, qué yo bonito, también. ¿Verdad? Oye, se me hace muy original, Tairi, que vengas precisamente aquí a C7, a su programa, ¿qué tal, Aurelio? Y entonces, mira, en la entrevista también luciendo muy guapa. Como muy guapa está también ya del otro lado del estudio, lista Cintia. Moda mexicana también, pero moda que ya es más práctica para ponerse. Claro que sí, aquí estamos hablando de un vestido tipo gala, más o menos más gala, pero está también representando lo que es. Nos basamos en este vestido, en este outfit, en lo de Frida. Ya sabes, Frida, que es tan... Frida Kahlo. Sí, así es, Frida Kahlo. No van a pensar que otra Frida. Sí, ¿verdad? Frida Salas, no sé, ¿verdad? Frida Kahlo. No, nos basamos en Frida Kahlo aquí, estamos viendo. Pero ella sí le sacaste la ceja. Ah, sí, ella no, sí. No, ella sí la maquillaron muy bien. Nuestra Frida está muy guapa el día de hoy. Ajá, así es. Sí, así es. Estamos hablando de una falda muy bonita. También hablamos de lo mismo. A ella le queda muy bien, como es un poco alta, entonces le queda muy bien lo que son los crop tops, las faldas largas, uh-huh. Collares largos, aretes largos. Y pues bueno, también está muy padre para una fiesta. De gala, efectivamente, ¿no? Y vemos que está muy amplia precisamente esta falda. ¿Qué color es? ¿Es en un azul? Fíjate que es azul tornasol. Azul tornasol. Así es, azul tornasol, es entre azul y morado. El tipo de tela está padrísimo, también todo es hecho a mano. Muy elegante. Así es, muy elegante. Y dentro de la sencillez. Claro que sí, claro que sí. Frida Kahlo nos representa como sencillas, unas mujeres fuertes, uh-huh. Fuertes y sencillas. Entonces, pues bueno, está padre esta idea de representarlo en la moda también, ¿verdad? Definitivamente, como también se ve muy guapa Cintia, con estos pues aretes que vienen a ser como una especie de motitas en rosa mexicano. Así es. Combinado con diferentes, que son collares totalmente metalizados color oro. Así es, son totalmente metalizados color oro y pues bueno, quisimos darle un y son como 6, 7, ¿no? Sí, son varios, de hecho, quisimos darle un toque chic. Claro. A lo de Frida Kahlo, ¿verdad? Que ya no es tanto lo mexicano, sino que ya es como de gala. Uh-huh. Entonces quisimos darle un toquecito acá más... Moderno. Más moderno. Así es, y así lo estamos viendo precisamente Tairi. Y la estamos viendo, insisto, muy guapa la modelo. La blusa, ¿nos dices el nombre técnico de la blusa? Claro que sí, mira, aquí le pusimos, bueno, no le pusimos, se llaman crop tops, crop ahorita tops. Están mucho de moda. Que lo entonces, combinas sencillo con la falda muy elegante. Así es. Ajá. Es que estamos hablando de un outfit que es entre sencillo y elegante, entonces tú puedes, todos tenemos un crop top en nuestro closet, ¿verdad? Uh-huh. Es lo básico en una mujer y más en color negro. Entonces, si no tienes algo que ponerte o tienes alguna fiesta y no sabes qué ponerte, aquí te damos alguna idea de que, pues bueno, un crop top te saca de apuro siempre, ¿no? Claro. Entonces quisimos utilizar algo sencillo para poderles dar el consejo, pues, de que agarren ideas que se vean guapetonas aquí como nuestra modelo. Exactamente, que es una, por cierto, de las finalidades de este programa, amigos y amigas, que sea muy didáctico, muy informativo, y siempre todos nuestros colaboradores, como Lidia Elizarrarás, Taire Elizarrarás, de esta familia de diseñadores muy reconocidos aquí en nuestro estado,
el chiste es ese precisamente, Tari, que la gente que nos hace el honor de acompañarnos, porque para mí es un honor, por supuesto, que estén viendo qué tal Aurelio aquí en C7 y en los canales en los cuales nos vemos, desde luego, en el estado de Nayarit, en el estado de Colima y en Mexicanal. Pues bueno, tomar ideas es lo más importante. Antes de despedirnos, danos de una vez tu número telefónico, Facebook, cómo te puede contactar la gente, Tari Elizarraraz. Claro que sí, mira, nosotros ahorita estamos por Avenida San Rafael, número 825, letra C, y nuestro número telefónico es 3639-9440, y en Facebook estamos como Lidia Elizarraraz. Perfecto, así es, muy, muy, muy reconocida. Toda esta tendencia que nos marca colores de moda, Tairi, básicamente ustedes como diseñadores, ¿cómo es que empiezan a seleccionarlos? ¿Empiezan a investigar tendencias de Europa, de Estados Unidos, de Nueva York, etcétera, y más lo mexicano, lo nuestro? ¿Cómo es que empiezan a hacer los conceptos de vestuario? Claro que sí, mira. Pues claro, tenemos que investigar, ¿no? Desde es parte del trabajo del diseñador. Claro, tú sabes que Europa habla muchísimo de la moda, entonces vamos investigando poco a poco los conceptos, lo que viene, lo que no viene. Y pues bueno, no dejamos nuestras raíces mexicanas, que nuestros colores son fuertes, entonces hay que aprovecharlos, ¿no? Y disfrutarlos y pues sacarles provecho a todos estos colores y ver más o menos qué onda para sacarlos en nuestros diseños. Exactamente, y tú lo dijiste, nuestra cultura es de color, es de alegría. Claro. Las flores, las montañas, los cerros, los bosques, el desierto y todo lo que es México, pues precisamente eso, alegría, color y una gran diversidad de la cual estamos orgullosos. Pues muchas gracias, Tairi Elizarraraz, y muchas gracias también a Cintia Orozco, a Aileen Bautista, las modelos que participaron. Nos damos a una pausa de identificación, precisamente con más de los vestidos de Tairi Elizarraraz. ¿Nos repites una vez, por favor, tu teléfono, Tairi? Claro que sí, con gusto. Es 3639-9440. ¿Domicilio? Avenida San Rafael, número 825, letra C. Avenida San Rafael, 825, letra C. Perfecto. Nos damos a una pausa. Seguimos con más aquí en ¿Qué tal, Aurelio? Desde la ciudad de Guadalajara. Muchas, muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de C7, tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Y muchas gracias también a quien nos acompaña semana a semana a través de la señal de Mexicanal. Amigos latinos, amigos mexicanos, las personas que hablan la lengua castellana y que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica, al igual que en Canadá. Muchas gracias por vernos a través de Mexicanal. Gracias, gracias. En verdad, y también muchas gracias a todo el público que se está pues comunicando para participar en el regalo de estos dos discos compactos, Prosperidad Emocional, Prosperidad y Abundancia. Estos discos que tú te los puedes ganar en el teléfono 3030-5307. 3030-5307. Si nos ves fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, puedes marcar 0133 y después 3030-5307. Gracias, ya participas Maricruz González, Carla Patricia Castañeda, Adela González de la Colonia Atlas, Angélica Leticia Carrillo, Abel Lisset, Marbella Hernández y bueno, pues tantas personas que están comunicando. Muchas gracias, gracias por participar en estos regalos que tenemos para ustedes el día de hoy. Y pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la etiqueta social, los buenos modales, especialmente este tema que tanto nos han pedido a través del Facebook. ¿Qué tal, Aurelio? Que es el Facebook oficial de este programa, en donde nos hablan que precisamente hablemos con relación al pollo, que es tanto de nuestra cultura, ya sea guisado, ya sea la plancha, ya sea frito. El pollo es parte de nuestra dieta de casi todos los días, muy nutritivo además. Y cómo comerlo, especialmente cuando tenemos un exquisito guisado de pollo como el día de hoy y obviamente estamos en nuestra casa o estamos en un restaurante. Tomamos nuestra servilleta de tela en esta oportunidad, dejamos nuestro anillo del lado izquierdo y la servilleta pues va a quedar acomodada prácticamente aquí en el regazo, va a quedar en nuestras piernas. Vamos a tomar nuestro cuchillo con la mano derecha, vamos a tomar nuestro tenedor con la mano izquierda y entonces vamos a sujetar de la parte central nuestra porción de pollo y con mucho cuidado vamos a empezar a retirar, digamos, el pellejito que está cubriendo desde luego el pollo y con mucho cuidado vamos a empezar a cortar la porción de pollo que tú deseas ingerir. Es importante sujetar el pollo sin que se vea de una manera tosca o ruda, pero sí con fuerza,
sobre todo si el pollo trae algún guisado, como en este caso, que es un pollo que está guisado con papas, pues entonces tener la precaución de sujetar la porción de pollo, sí con cierta fuerza, insisto, pero sin que se vea de una manera ruda, porque de lo contrario, con el guisado, con la salsa de tomate en este caso, se nos va a resbalar y se nos puede inclusive salir del plato. De ahí la broma que muchas veces se hace cuando algunas personas estamos comiendo pollo, si movemos demasiado los brazos inclusive, o se nos sale el pollo de nuestro plato, la pieza de pollo, si nos dicen de broma, es que voló el pollo, pues sí voló. ¿Por qué? Porque no lo tomaste con fuerza, no lo sujetaste, insisto, con cierta fuerza, como lo estoy haciendo en este momento, con mi tenedor en la mano izquierda, sujetado con el dedo índice, como acabas de observar, y entonces tenemos aquí las porciones de pollo. Esa porción de cuerito que no voy a ingerir, la tengo que hacer a un lado, porque ciertamente no la voy a ingerir, después de que observaste cómo la quité, y entonces tenemos ahí las papas que acompañan este guisado, y tenemos, por supuesto, las porciones de pollo que vamos a utilizar. Vamos a dejar nuestro cuchillo sobre el borde de nuestro plato. Ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores que no podemos mantener nuestro cuchillo de esta manera. Si se resbala, el mantel simple y sencillamente pues se va a manchar de esta salsa deliciosa que trae este exquisito pollo. Por lo tanto, vamos a dejar descansar nuestro cuchillo del lado derecho y entonces vamos a pasar sin comida, sin carne, del lado izquierdo al lado derecho nuestro tenedor y entonces vamos a trinchar hacia abajo la porción de pollo que deseamos saborear. Como lo puedes observar, debe de ser una porción pequeña, una porción moderada, para que a la hora que nos llevemos esta porción de pollo hacia nuestra boca, directamente vaya hacia nuestra boca, sin inclinarnos demasiado, pero tampoco llevando una porción de pollo grande o exagerada, de tal manera que al llevarla hacia la boca no podamos, digamos, acomodarla en nuestra boca o tener que abrir demasiado la boca para llevar esa porción de comida grande. Las porciones de comida, querida amiga, amigo, deben de ser pequeñas, deben de ser moderadas y hay que recordar que no podemos de ninguna manera tampoco cortar o, digamos, quitar toda la carne que está sujetada al hueso de nuestra pierna de pollo, sino que de manera, digamos, poco a poco vamos a ir quitando la porción que vamos a ingerir exclusivamente. Volvemos a descansar nuestro cuchillo para pollo y entonces pasamos del lado izquierdo al lado derecho nuestro tenedor y trinchamos, insisto, la porción de pollo que tú deseas ingerir. Hay que recordar que no es válido de ninguna manera trinchar el pollo y luego trinchar de ninguna forma una porción de papa o guarnición. O en este caso, la papa es parte del mismo guisado, sino que hay que estar saboreando, pues bueno, la porción de pollo. Podemos pasar nuestro tenedor una vez más del lado izquierdo al lado derecho y entonces trinchar esta papa guisada deliciosa que está acompañando nuestro pollo, pero no podemos hacer, como lo hemos comentado en otras ocasiones, una brocheta instantánea. Como puedes observar, es muy interesante conocer la forma en que vamos a saborear, a degustar no solamente un pollo, sino cualquier platillo que te sirvan, el pato que es delicioso, el conejo, el avestruz, inclusive que se come, desde luego que sí, un filete de res, un filete de pescado, y entonces tener buena imagen también en la mesa. A manera de superación personal, es interesante siempre estar también actualizados respecto a con qué tipo de vino, por ejemplo, vamos a acompañar el pollo, si es el caso de un ave, ya sea, como te decía, avestruz, pato, en este caso el pollo, como te lo acabo de mencionar, pues en ese caso se va a acompañar desde luego con un vino blanco, que puede ser un vino tipo Riesling, que es ligeramente suave, amarillento y que va a acompañar, desde luego si estás combinando ese maridaje de un vino de mesa con el pollo, ya sea preparado de alguna manera en particular o directamente inclusive a la plancha como también es acostumbrado con alguna guarnición de verduras, de sopa o de pasta. Muchas gracias a la gente que nos está hablando, especialmente Javier Morales. Le gusta mucho la sección de etiqueta y buenos modales. Él trabaja de administrador en una empresa y frecuentemente asiste a desayunos o a comidas, tanto con sus jefes como con sus supervisores y también con clientes de la empresa, por lo que considera que es muy importante tener también buena imagen en la mesa y no solamente por imagen, sino manera de cultura, como cultura civismo, que por cierto en los adolescentes desgraciadamente se está perdiendo mucho de ello. Yo te invito, amiga, a que si tú quieres asistir precisamente a cursos de etiqueta, en donde el área de protocolo, buenos modales, conocimiento de las copas, la cubertería, la etiqueta social americana,
la etiqueta europea, el cómo comer cada tipo de bocadillo, desde el pollo, insisto, la langosta, los escargots o caracoles, el pescado, una alcachofa, etcétera, toda la variedad y dimensión que hay de comidas, el maridaje de los vinos, cómo catar un vino, aunado al arreglo personal que es parte de este curso de personalidad, etiqueta, imagen y protocolo, pues hoy tendremos de cortesía tres medias becas. El teléfono es 0133-31-22-3510, que está en pantalla, o directamente en el Facebook, Escuela, Clase y Estilo, en Avenida Guadalupe número 690. Facebook, Escuela, Clase y Estilo, para que participes en esta cortesía de tres medias becas para cursos de personalidad con una asesoría en vestuario, colorimetría, buenos modales, etiqueta, protocolo, reglas de urbanidad, con grupos para adolescentes, jovencitas y también señoras. Y en el caso de las jovencitas y adolescentes, desafortunadamente, se están perdiendo muchas reglas de civismo, de urbanidad, de respeto en el trato social. Muchos no saludan, no se despiden, no dicen buenas noches. A la hora de comer se olvidaron de los cubiertos, siempre comen directamente con la mano, se chupan los dedos y, bueno, hay que chuparse los dedos, pero hay que saber dónde. Pero en un lugar donde hay que guardar mucha educación y respeto a los demás, por supuesto no. Al terminar, dejamos los cubiertos acomodados de esta manera. Y antes de finalizar, rápidamente te recuerdo que Mónica Gudiño tendrá esta conferencia Prosperidad Emocional el 26 de agosto a las 6 de la tarde, un costo gratuito en Avenida Guadalupe 690. Hay que reservar el lugar al teléfono 31-21-0180. Conferencia Prosperidad Emocional. Miércoles 26 de agosto, totalmente gratuita, a las 6 de la tarde, en Avenida Guadalupe número 690. Muchas gracias, que tengas un día sensacional. Quédate con la señal de este tu canal y nos vemos muy pronto aquí en tu programa. ¿Qué tal, Aurelio?